gure sufrimendua aitortua eta erreparatua izan dadin eskatzen dugu. Tortura argitu. Egia nahi dugu. Mañana se celebra el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Por eso, desde la Red de Personas Torturadas de Nafarroa, hemos querido rendir un pequeño homenaje a todas las personas que hemos sido torturadas en Nafarroa. Calculamos que somos cerca de 1000 las personas que hemos sufrido en nuestras carnes la tortura. Las aquí reunidas somos el testimonio vivo de quienes en diferentes momentos de nuestra historia reciente hemos sufrido la tortura en nuestra propia carne. A mí me detuvieron en la década de los 70, en dos ocasiones, y me torturaron durante días, como Antonio Goñi, rostro hasta ahora oculto, al que hemos querido dar luz hoy aquí. Antonio Goñi era vecino de Charri y trabajaba de mecánico de mantenimiento. Fue detenido y torturado en Donostia a raíz del proceso de Burgos por el estado de excepción a que fue sometido el pueblo vasco. La tortura ha sido una constante en nuestra historia reciente, utilizada como arma política contra aquello que se consideraba disidencia política. Una práctica que han negado e intentado ocultar durante décadas, consentida y legitimada por instituciones del Estado, y en ella han colaborado, de una manera u otra, partidos políticos, jueces, médicos forenses, incluso medios de comunicación. Europatik, belarrietatik tira eta estatuaren aurkako epaiak heltzen diren arren, gure testigantzak ezagutu arren, gaur egun batzuek uko egiten diote lehen pertsonan bizi izan duguna aitortzeari. Gure kontra tortura erabili zuten eta bada garaia egin zigutena aitortzeko. Hori dela eta eskari hauek zabaldu nahi dizkiogu Nafar jendarteari eta gobernuari. Tortura jasan dugunok aitortza behar dugu. Instituzioei dagokie gertatutakoa onartzea. Torturaren biktimak aitortu eta reparatu daitezela exigitzen dugu. Eta bermatu dadila, beste inor ez duela gaitz hori inoiz ere pairatuko. Ildo horretan, garrantzitsua iruditzen zaigu Nafarroan ikerketa ofizial bat burutzea. Estatuko segurtasun indarrek zenbat pertsonak torturatu ahal izan dituzte argitzeko. Ciao.